Muy buenas gente, yo soy Will y esto es WD Will. Hoy analizamos el Zelda Direct. ¡Vamos allá! El Zelda Direct abrió con la noticia por parte de Onuma de que el Zelda Tears of the Kingdom ha finalizado su fase de desarrollo. Estamos a mes y medio de que se estrene el juego. Yo creo que todos damos por hecho de que el juego ya ha finalizado su fase de desarrollo. Pero bueno. Y nada, básicamente después de darnos las gracias por tener paciencia, empieza el gameplay. Empezamos el gameplay y ya podemos ir viendo cambios importantes, como por ejemplo, que ya no están los restos de los guardianes. Y otros cambios no tan importantes, como por ejemplo que las postas ahora echan humo por la nariz de los caballos. Y es que ya nos lo está diciendo Onuma. No es exactamente el mismo mundo de antes, ha cambiado de muchas maneras. Y es que una de las cosas por las que más han criticado este juego, a pesar de que ni siquiera ha salido el juego todavía, es que al repetir mapa respecto a Breath of the Wild, va a ser un juego aburrido y predecible. ¿Qué ganas tengo de que salga el juego y empiece a callar bocas? Por aquí al fondo podemos estar viendo unos golems que están como patrullando o algo similar. Y por aquí ya nos están enseñando una de las partes más importantes del juego, que son las islas flotantes, o como las llama Onuma, las islas celestes. Por aquí estamos viendo también un Colo con una mochila que abulta más que él, intentando alcanzar a su amigo. Lo cual en cierto modo nos dice que los Koloks posiblemente vayan a ser NPCs con los que podamos interactuar más allá de simplemente recolectar las semillas de Kolok, vamos, sus caquitas. Y una de las cosas que nos llama la atención por aquí es que ya no está el santuario de Ahud. No sabemos qué habrá pasado con los santuarios, pero desde luego ya no están. Y lo mismo sucede con las bestias divinas y las torres Seika. No aparece ni rastro en todo el tráiler. Y otra de las cosas que también nos puede llamar la atención es esta estructura que están construyendo. A mí esto me ha recordado a cuando estuvimos ayudando a Karid, creo que se llamaba Karid, a construir la aldea Arcadia, lo cual me llevaba a pensar, en cierto modo, que una de las cosas más importantes de este juego va a ser la construcción. Por aquí podemos ver también una de esas espirales verdes, con las que tantísimo se ha teorizado, y yo personalmente creo que va a ser el equivalente a los santuarios. Vamos, lo que piensa casi todo el mundo. Yo apostaría incluso a que de alguna forma, en esas espirales, podremos farmear esos matraces que tenemos en la cintura, y supongo que con esos matraces podremos utilizar los nuevos poderes. Convenientemente vemos por aquí que está cayendo una roca del cielo, y nada, escalando llegamos a la roca, y aquí nos muestran uno de los nuevos poderes, el retroceso. Este ya pudimos verlo en trailers anteriores, cuando Link hacía retroceder una bola metálica de pinchos, y con ella golpeaba, no recuerdo ahora si era un Bokoblin o un Moblin, pero alguno de los dos golpeaba. Pues parece ser que esta habilidad la podremos utilizar para volver a subir a los cielos. Lo que pasa es que, si os fijáis aquí, hay como una especie de reloj o de contador que de alguna forma entiendo que es un limitante del poder. Porque de hecho, si os fijáis, justo se va a detener la roca no en el punto del que ha caído originalmente, sino en el momento en el que ese reloj llega a cero. Vemos también un nuevo diseño de Parabela, por el logo sigue siendo Orni, y llegamos a una de las islas flotantes. Por aquí a lo lejos estamos viendo un dragón, y yo me la jugaría a que es Nayen, más que nada por la cornamenta, es el que más me cuadra. Pero oye, que puedo estar equivocado. Como nos dice Onuma, nos hemos ido a otra isla, a la más grande en concreto, y nada, Onuma nos lleva por aquí de paseo por la isla, recoge este palo por aquí. Y si os fijáis aquí de fondo, se ven un nuevo tipo de setas que ya veremos qué función tienen. Por aquí vamos a luchar contra este golem. Vemos que el sistema de combate es bastante similar al de Breath of the Wild. Y aquí importante, vemos que las armas también se rompen. Sé que a muchos de vosotros no os mola nada que las armas se rompan, pero a mí me parece que es maravilloso, porque es la forma que tiene el juego de forzarte a aprender a utilizar todo tipo de armas. Y ya no solo eso, sino que si tienes un arma muy buena, tienes que reservártela. Así que nada, le roba la rama al golem
lo termina de rematar. Y ojo aquí, se confirma la presencia de los Zonai. Tal vez no la tribu en sí, pero al menos sí su tecnología, en forma de golems. Y también recolectamos por aquí un cuerno de soldado constructor. Este le veremos más adelante en el tráiler. Y nada, básicamente por aquí Onuma sigue explorando. Y aquí llegamos a todos los momentos más chulos del tráiler. Nos muestran un nuevo poder. Nos está comentando pues que la rama que está usando como arma está a punto de romperse y... que la ha combinado con una roca. Se supone que con esto aumentaría el ataque, como nos indica por aquí, pero es que también aumentaría la resistencia del arma. Supongo que esta es la respuesta que han tenido los desarrolladores de Nintendo a todas esas críticas porque las armas se rompían, que se van a seguir rompiendo igual, pero ojo que ahora duran más. Y como nos dice Onuma por aquí, permite fusionar objetos para crear armas con todo tipo de efectos. Lo de los efectos lo vemos ahora en un momento. Nada, se enfrenta por aquí a otros golems. Como podemos estar viendo, el sistema de combate es muy similar. Sí que creo que han cambiado un poco los movimientos, pero vamos, que en esencia es lo mismo. Es que ya me estoy imaginando, cuando salga el juego, toda la comunidad compartiendo las combinaciones que se les van ocurriendo y los efectos que van teniendo esas combinaciones. Qué larga se va a hacer la espera. Y esto también sí que me parece una fantasía. Ya no solo combinar objetos con armas, sino armas con armas. ¿Pero habéis visto ese tamaño? Aquí me hace gracia porque se la sube a la espalda como quien lleva un palito que se ha encontrado por el campo. Mírale cómo anda. Si es que mira qué tamaño tiene. Es que ni se le acerca el golem. Y ojo, que también vamos a poder combinar objetos con flechas. Decidme que no es maravilloso. Entiendo que en este juego ya no estarán ni las flechas eléctricas, ni las de hielo, ni las de fuego, porque vamos a poder crear nosotros un sinfín de tipos de flecha. Y esto me parece muy inteligente por parte de los desarrolladores, porque había un montón de objetos que recolectábamos que luego no nos servían para nada. Más allá de hacer algún elixir de vez en cuando, o de subir la ropa de nivel. Pero vamos, que tú tenías ahí fácilmente 300 gelatinas gélidas y no las usabas para nada. Ahora te van a faltar. Y claro, entendemos que esto se podrá hacer también con la eléctrica y con la de fuego. Lo que no tengo muy claro es qué se podrá hacer con la normal. ¿Eres un manco con el arco? No te preocupes. Los desarrolladores de Zelda tienen la solución. No me preguntéis por qué, pero al combinar una flecha con un ojo de Kise, sale esta maravilla. Y ya está. Cuando en uno de los trailers anteriores pudimos ver este tipo de flecha, yo me imaginaba que iba a ser un tipo de flecha nuevo. Ni se me pasaba por la cabeza que fuera a ser una flecha construida por nosotros. Es que míralo, no tienes ni que apuntar lo más mínimo. Lo que esté más cerca, allá que va. Y si podíamos combinar objetos con armas y con flechas, los escudos no iban a ser menos. La verdad es que estéticamente se ve como el puto culo. Pero vais a ver que es súper útil. Es que fíjate, te suelta toda esa neblina y le puedes atacar por detrás. Le das ahí un golpe crítico. Yo este le veo mucha utilidad para cuando estás rodeado por muchos enemigos, usas una de estas y te escabulles con mucha facilidad. Pero es que espera, que es que la combinación sigue. Por lo que parece solamente vamos a poder combinar dos materiales. Si os fijáis por aquí, tiene combinado un palo con un tronco y aquí le da opción de añadir la roca. Pero si os fijáis aquí, esta parte está como iluminada, lo que sería el tronco, dándonos a entender que esta parte sería sustituida por la roca. También os digo que es que si no me parecería demasiada locura. Ahora nos van a presentar el poder de Ultramano, que ya pudimos verlo en otros trailers, o al menos el resultado de usarlo. Y es que con él vamos a poder construir vehículos. Esa especie de camión que vimos, el globo y el aerodeslizador, se construyen con este poder. Y ya se ha construido una balsa. Lo que pasa es que le va a meter aerogeneradores. Ah, por aquí vemos que lo puede colocar con un ángulo, con otro, lo puede ir rotando. Y ahora le va a meter los aerogeneradores. Y nada, le pone por ahí un par de motorcillos y ya tiene la Zodiac hecha. Lo que sí me llama la atención es que activa las dos golpeando solo una. Por aquí podemos ver que este golem Zonai es un NPC. O sea, literalmente podemos hablar con él. Lo que yo entiendo es que va a haber guardias Zonai, que van a ser los que nos ataquen, y, por decirlo de alguna forma, civiles Zonai, ¿no? Como ciudadanos. Esto es lo que os decía. Esto se le ha construido Link con el poder de Ultramano. El globo por aquí. Esta imagen me recuerda demasiado al Duende Verde. ¡Qué fantasía, eh! Y ojo por aquí, se construye su propia balsa aerodeslizadora.
Con el toque ahí ha activado los generadores y empieza a elevarse. Pasa que, como veis, pues la batería dura nada y menos. Por eso creo que habrá alguna forma de mejorar con nuestros poderes la batería de los generadores. Y nada, volvemos por aquí a la isla y nos enseñan ahora un nuevo poder. El de infiltración, que ya pudimos verlo también en otros trailers. Al parecer solamente nos va a servir este poder para atravesar techos, lo cual no le veo sentido, ¿no? Porque si puedes atravesar techos, ¿por qué no paredes? Y yo este poder lo voy a ver súper útil para escalar montañas, porque yo, por ejemplo, recuerdo subir a picos gemelos, al pico que está más alto, y eso fue una puta odisea. Y también para poder acceder a algún tipo de galerías o de grutas que no tengan ni entrada ni salida. Es decir, que sean cámaras aisladas dentro de la montaña. Y mi pregunta también es, ¿de la misma forma que podemos ascender con la infiltración, podremos bajar con la infiltración? Y por lo que vemos aquí, la habilidad se va a poder utilizar aunque el techo esté súper alto. Claro, aquí nos estaba comentando que nos puede servir para huir en momentos en los que nos quedemos bloqueados. Algo así como la cuerda huida de Pokémon. Estoy seguro de que va a haber cientos de golems repartidos por las islas que van a tener este puto arma. Simplemente por jodernos y tirarnos. No tengo la menor duda. ¡Qué cabrón! ¿Os habéis fijado los tiempos de carga? Exacto, no hay. A ver si sí, sí los hay, pero no los notamos. Lo de las físicas es un poco relativo, ¿eh? Porque ya te digo yo, que si caes de esa altura, a esa velocidad, en el agua, bien no acabas. Por aquí podemos ver uno de esos murciélagos que pudimos ver en trailers anteriores y está transportando un Bokoblin. Y por aquí vemos más estructuras en construcción. Yo cada vez estoy más convencido de que la construcción va a ser una parte fundamental del juego. Como nos dice Onuma, ¿qué os ha parecido? Me lo podéis dejar por aquí en comentarios. Lo mejor de todo es que estoy seguro de que no nos han contado ni un 30% de lo que va a ser este juego. Y mira que nos han contado, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like, suscribiros y dadle a la campanita para que os avise el siguiente vídeo. Recordad que el juego sale el 12 de mayo y nos vemos en la próxima.